Los que vinieron al colegio. Oye, la Rafa. Rafa, no te veo la cara. Ahí sí. Ahora sí. Profe, voy a estar con la cámara apagada. Bueno, David. ¿Está todo bien? Vamos a... Oh. Vamos a compartir pantalla. Ahí vamos. No te creo. Ya, comparto pantalla, forma gramatical del adverbio. Vamos anotando el título de la clase. Ay. Vamos entonces anotando. Listo. Muy bien, excelente. Entonces nos vamos al objetivo de hoy, martes 12 de octubre, reemplazar y combinar adverbios para enriquecer escritos. Reemplazar y combinar adverbios para enriquecer escritos. Vamos anotando entonces. Listo. Listo. Perfecto. Avanzamos entonces. Primero anoten esto los que estaban de manera virtual. Sabemos que existen palabras que acompañan a nuestro verbo, que es el que realiza la acción, ¿cierto? Y estas sirven para precisar cómo se va a realizar la acción. Los adverbios califican al verbo. Analí Bitter, ¿qué pasó? No te escucho, Analí, más fuerte. Creo que eso no lo necesito. Si ya lo tienes, no debes escribirlo. Ok, porque yo fui presencial. Exactamente. Entonces sabemos que existen palabras que acompañan al verbo y que además sirven para precisar cómo se va a realizar la acción. Un minuto, esto es para un minuto. Listo. Perfecto, entonces tenemos una clase de adverbios, muchos adverbios. Revisamos alguno la clase anterior, que era el adverbio de lugar, que generalmente lo encontrábamos cuando veíamos la palabra allí, aquí, acá, lejos, encima, cerca, delante. Y también, debajo. Claro, debajo. También teníamos adverbio de tiempo, que nos indica si es hoy, ayer, antes, después, pronto, temprano, todavía, etc. Todo lo que nos haga relación. Yo tengo un ejemplo como de adverbio de tiempo. Ayer... Dígame. Comí fideos, por ejemplo. Eso es un adverbio de tiempo, muy bien. De modo también, bien, mal. Y todos los que terminan, que se obtienen añadiendo el mente a los adjetivos calificativos. Por ejemplo, felizmente, tristemente, fácilmente, entre otros. Los de cantidad, cantidad. Si es mucho, poco, bastante, demasiado, menos, más, menos o nada. Nada. Ya, todo eso es de cantidad. ¿Cuál es la función que tienen estos? De lugar, y esto lo anotan. De lugar señala dónde ocurre la acción. Vayan anotándolos todos. El tiempo indica cuándo sucede la acción.
El modo presenta la forma en que acontece o en que sucede la acción. Y la cantidad expresa cantidad, como dice la palabra. Vayan ustedes anotando dos minutitos. Listo. Entonces tenemos de lugar, señala dónde ocurre la acción. De tiempo nos indica cuándo sucede la acción. De modo presenta la forma en la cual acontece la acción. Y de cantidad nos expresa cantidad. Si es harto, poco, mucho, nada, ¿verdad? Recordemos lo que vimos la clase dice ayer, pero lo vimos el viernes. El adverbio de lugar, su función señala dónde ocurre la acción. Allí, aquí, allá, acá, lejos, encima, debajo, cerca, delante. Adverbio de tiempo, se lo estoy reforzando, indica cuándo sucede la acción. Hoy, ayer, antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía. Adverbio presenta la forma en que acontece la acción. Bien, mal, cómo, así, fácilmente, justamente, sencillamente. Esos son los adverbios de modo. Y el adverbio de cantidad expresa cierta cantidad, ¿verdad? Mucho, poco, bastante, demasiado, además, algo, nada. Ya, aquí estamos recordando entonces estos adverbios, la función y los ejemplos que tenemos. ¿Hay alguna duda hasta el momento, niños? No. ¿Seguro? Ya. Perfecto. Miren, observa la siguiente oración y cambia el adverbio. Aquí ustedes tienen que cambiar el adverbio. Dice, el niño estaba ahí. El niño estaba en su casa. El niño estaba cerca de la esquina. El niño estaba junto al arroyo. Ustedes van a cambiar el adverbio. Anoten esta oración. Si yo quiero cambiar el adverbio ahí, ¿por cuál lo puedo cambiar? Vayan anotando las oraciones.
Entonces, ¿cómo reemplazamos este adverbio, el ahí? ¿Cómo lo reemplazamos? ¿Qué me puede ayudar, David? El niño estaba aquí. ¿Cómo? El aquí. Allí, ya, muy bien. ¿Alguien me quiere decir otro adverbio? ¿Qué más lo pudo reemplazar por otro? Aparte de David. Allá. ¿Allá? Ya, ok. Muy bien, seguimos. David, ¿tienes una duda o se te quedó la manito levantada? Se me olvidó. Ya, mi amor. Acá, actividad. Reemplaza el adverbio. En cada una de estas oraciones ustedes van a reemplazar, cambiar el adverbio. Aquí llueve muy fuerte. Vayan anotando los ejemplos. Gastón, dígame. Profe, ¿qué hay que hacer? Es que recién llegué. Tienes que anotar los ejemplos y reemplazar el adverbio. Si es de modo, de tiempo, okay, de cantidad. Les voy a dar 5 tiempos para que lo anoten y lo reemplacen, porque está un poquito más complicada. Profe, ¿no me será el adverbio de lado? Adverbio, no me gusta que te comportes así. Así. Mira, tú tienes los adverbios escritos en tu cuaderno. Mira, aquí están. Así es un adverbio de modo. Por lo tanto, lo puedo poner, no me gusta que te comportes mal. O que te comportes bien, ¿ya? Y ahora sí.
¿Podemos revisar? ¿O no? ¿Todavía están escribiendo? ¿No? Listo, profe, ya lo escribí. Ya. ¿Cuál hiciste? Javier González. David. Ya. En la número, espérate, David, en la número uno. Puse aquí llueve muy despacio. ¿Cómo? Aquí llueve muy despacio. Aquí llueve muy despacio. Muy bien. Vamos con la número dos. ¿Quién va a responder la número dos? Pía. No me gusta que te comportes bien. Ya. Ahí un poquito negativo somos. Ya, muy bien. No me gusta que te comportes bien. O sea, ¿te gusta que se porte mal? vamos con la siguiente. ¿Qué nos va a responder la número 3? Chiquitines. A ver. Tía, yo estoy almorzando ya. Analí, ¿tienes la número 3? Sí. Cuéntame. Antes de comer, lávate las manos y sécatelas. Antes de comer, lávate las manos. No, 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 no. Fíjate que tenemos que reemplazar el adverbio. Ese es el adverbio. Tenemos que reemplazar. A ver, aquí me levantaron la manito. Leonardo. ¿En cuál van? Creo que iban en la 3. En la 3. Ah, sí. Primero de comer, lávate las manos. A ver, primero de comer, vamos a ver si el adverbio primero es, corresponde o no. Voy para allá. Adverbio de tiempo, hoy, ayer. Antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía. Entonces, la oración es antes de comer. Esteban. Aún no entiendo nada. ¿Aún no entiendes nada, Esteban? Vamos a ver si Rafael. Después de comer, lávate las manos. Ya, después de comer, hay que lavarse antes y después las manos. Muy bien. Tía, puede ser después en la... Ya. Sí, Isabela. Muy bien. Leonardo. La cuarta es aún no entiendo nada. Aún no entiendo nada. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya están todas respuestas. Actividad. Anoten. Actividad. Yo les estoy dictando. Actividad. Escribe cinco oraciones que indiquen los adverbios trabajados. Lo voy a escribir acá en el chat. Escribe 5 oraciones que indiquen los adverbios trabajados hoy en clases. Igual se los voy a apuntar aquí, se los voy a poner para que los ayude, ¿ya? Oye, yo no sé por qué se ve la mitad. Ahí sí. Ahí les puse los adverbios.
Yo lo escribí. Ya. Entonces, se ponen a trabajar.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Hay alguien que ya tenga las oraciones? Todavía no están listos. Sí, profe. Ya, la primera oración, no importa David, la primera oración, ¿qué nos va a decir? Gaspar. Debajo de la cama guardo mis zapatos. Mira, muy bien, súper bien. Leonardo. Allá está mi hermana. Mira, muy bien, excelente. Vamos a ver, ¿qué más? Tiare. Allá está un gato dormilón. Mira, allá está un gato. Bien, Pía. Ayer se me perdió mi celular. Bien, súper bien. Agustín Moraga. Ayer salí a andar en bicicleta. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Yo quiero escuchar las oraciones de todos. Rafael, Esteban, Rafaela, todos con sus oraciones. Matilda. Los voy a seguir esperando, pero tiene que mostrarme su Matilda. Hoy amaneció nublado. Hoy amaneció nublado, adverbio de tiempo. Muy bien, súper bien. Voy a preguntarle a otra persona, Analí. Su oración. Profe, todavía no la tengo lista. ¿Ninguna? No. Ya. Después te voy a preguntar a ti, Rafael. Ayer te dio un anillo. Ayer te dio un anillo, ya, muy bien. Colomba León, Benjamín Carvajal. Yo, profe. Ya. Ayer salió el sol. Ayer salió el sol. Súper bien. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más? Tengo aquí dos manos levantadas. Ah, ya respondieron ellos. Analí, le toca a usted. Ahora sí la tengo lista. Ayer llovió mucho. Ayer llovió mucho, ya. Me falta Urbina, Gastón. Mañana va a llover. Mañana va a llover. Mañana. Ok. Y por último, ¿qué más? Santiago. Hoy estaba jugando Play.
Hoy estabas jugando Play. Muy bien, chiquititos. Súper bien. Los felicito por sus oraciones con los adverbios que hemos trabajado el día de hoy. Hoy comí lenteja, mira qué rico. Muy bien. ¿Existe alguna duda o consulta, niños? No, profe. ¿Seguros? No. Perfecto. Perfecto. Ok. Todavía me faltan algunas. Alberto, Isabela Guerra, Alexander, Tomás, Benjamín. Me faltan Maite. ¿Sus oraciones? Me faltan sus oraciones. Alberto, cuénteme. Te quería decir mi frase. O sea, ayer comí mucho en la tarde. Ayer comiste mucho en la tarde. Muy bien, excelente. Súper bien, chiquititos. Sí. Hoy jugué a la pelota, dice ahí el Benja. Alexander. Hoy día amaneció garugando. Ya, muy bien. Súper bien. Ya, chicos, los voy a dejar entonces. Los felicito por la clase de hoy. Y ya nos vemos mañana. Un besito, cuídense. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.